Con motivo del Día Internacional contra la Pobreza, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha presentado en el barrio de Acción Preferente de La Coma, en Paterna, el Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social. Un plan que pretende luchar desde una visión integral, transversal y de proximidad contra la pobreza hereditaria, que según los últimos estudios puede afectar a un 80% de los menores que se encuentran en riesgo de exclusión. Este plan contempla 547 medidas en diferentes ámbitos como servicios sociales, educación, sanidad, vivienda y empleo. Oltra ha afirmado que esta iniciativa nace con la aspiración de contribuir a una sociedad más igualitaria para que todas las personas, y en especial los más pequeños, no solo tengan cubiertas sus necesidades básicas, sino que puedan también elegir con absoluta libertad su propio camino. Que nace con la aspiración de contribuir a una sociedad más igualitaria, donde todas las personas y particularmente los niños y niñas no solo tengan garantizados sus derechos básicos, sino que se plantea como objetivo que cada una de las personas a quien va dirigido el plan pueda elegir con absoluta libertad su propio camino. Estamos hablando de salidas individualizadas también, porque como decía, también todas las personas, también aquellas que viven en situación de empobrecimiento, son singulares, son únicas, aunque vivan en barrios que no lo sean. Mónica Oltra ha insistido en que la protección de la infancia y la reducción del empobrecimiento infantil será una de las líneas estratégicas de este plan, que tiene como objetivo reducir el riesgo de pobreza infantil. Se trata de una oportunidad para reducir los factores de desigualdad y vulnerabilidad social y para promover la autonomía de las personas y los colectivos sociales.